desde el Madison Beach Volley Tour 2015 te damos la bienvenida al tercer programa de la temporada de Volley Playa. Hoy nos adentramos en los terceros internacionales Villa de Laredo, la segunda prueba del circuito nacional. La Playa de la Salve ha sido el escenario que ha acogido cuatro grandes días de Volley Playa, con el entusiasmo del público en la grada y la calidad de los jugadores en la arena. Atento, que arranca nuestro repaso por lo mejor de lo mejor. La Playa de la Salve ha vivido grandes momentos, desde el jueves, cuando arrancaron las previas, hasta el domingo, día en el que se celebraron las finales. En el cuadro masculino, Io De Amo y Nacho Batallán revalidaron título tras imponerse a Fran Tomás y César Menéndez. En el femenino, Esther Rivera y Amaranta Fernández se estrenaron en este Madison Beach Volley Tour con una gran victoria ante Nazaré Florian y Clara Lozano. Las parejas que compitieron en Laredo demostraron que ya están en su mejor momento de forma y que en cada torneo va a subir la calidad. No te quedes fuera de la pista, porque vamos a recorrer los momentos más interesantes de los terceros internacionales Villa de Laredo. Tenemos muchas cosas que contarte. Las celebraciones más apasionadas, los puntos más increíbles y juegos inolvidables. Todo esto y mucho más, porque el Circuito Nacional de Volley Playa salta de la arena a las gradas gracias a la animación, la música en directo, las cheerleaders y toda la diversión que solo se vive en el Madison Beach Volley Tour. Deja el calor atrás, prepárate para refrescarte con toda la emoción de los terceros internacionales Villa de Laredo, que han marcado el Ecuador del circuito nacional. El verano avanza y con él el Madison Beach Volley Tour. Prepárate para ver defensas imposibles, bloqueos legendarios, remates espectaculares y para sentir toda la pasión del volley playa. ¿Preparado para recepcionar? Porque nosotros rematamos a la línea. Empieza el mayor espectáculo del verano, empieza el Madison Beach Volley Tour. El circuito nacional ha atravesado su Ecuador con los terceros internacionales Villa de Laredo, una prueba clásica dentro del calendario. Y es que Laredo es conocida como la catedral del Volley Playa Nacional por su implicación directa con el desarrollo de este deporte en España. Sus escuelas y la pasión con la que viven los vecinos los encuentros convierten a la localidad cántabra en el escenario perfecto para celebrar el circuito nacional. A todo esto hay que sumar la belleza natural de la Playa de la Salve, lugar donde se ha ubicado la increíble pista central con capacidad para más de 1.500 espectadores. Con la espectacular bahía a un lado y las montañas a otro, los terceros internacionales Villa de Laredo han vivido cuatro días mágicos. Miles de personas han pasado por sus gradas y han hecho sentir a los jugadores como verdaderos héroes. Las 48 parejas que han peleado por el título en Laredo devolvieron el cariño al público con un gran espectáculo de bloqueos, remates y volley playa de alto nivel. Nos metemos de lleno en la competición. Los cuartos de final nos dejaron verdaderos partidazos. Esther Rivera y Amaranta Fernández fueron las primeras en conseguir su pase directo a semifinales tras ganar por 2-0. La dupla catalana se vio las caras con Lía Mertegui y Carmen Martínez, flamantes finalistas de la prueba que se disputó en Valencia. El partido cumplió con el guión esperado, siempre muy igualado, con las jugadoras al límite. La mayor experiencia de Rivera Fernández decidió el primer set 21-15. Las catalanas encontraron su mejor versión para adelantarse en el marcador y afrontar con tranquilidad el segundo. Ahí reapareció el descaro de Mertegui y Martínez, dispuestas a poner las cosas difíciles a las favoritas. Y lo hicieron hasta que los centímetros de Amaranta decidieron la segunda manga y el partido a su favor 21-16. Sus rivales en semis iban a ser Aida Echevarría y Nerea Izaguirre. Las segundas en lograr ese ansiado pase a semifinales fueron Nazaré Florian y Clara Lozano. La dupla defendía título en Laredo y se impuso a Aida Echevarría y Nerea Izaguirre, una de las parejas con más proyección del panorama nacional. Florian Lozano se anotaron la primera manga con 21-18 gracias al dominio de Nazaré en la red y a las incansables defensas de Clara, que además brilló con sus remates. Pero no iba a ser tan fácil como parecía.
La dupla Echevarría y Izaguirre ha madurado mucho en el último año y consiguió sobreponerse tras perder el primer set hasta forzar el tie-break 17-21. En ese momento, Clara y Nazaret demostraron su mayor veteranía para hacerse con el encuentro con 15-9. En semifinales se iban a ver las caras con las francesas Richard Placet. La primera semifinal enfrentó a la pareja Esther Rivera y Amaranta Fernández, una de las favoritas para hacerse con el título final, contra Aida Echevarría y Nerea Izaguirre, duplas con más futuro dentro del vóley playa nacional. El partido se planteaba intenso y muy igualado. Esther y Amaranta arrancaron un poco frías, lejos de su nivel habitual de juego, mientras que Aida y Nerea acusaron demasiado los nervios de verse en semifinales. Cometieron errores que les acabaron pasando factura al final del primer set. Esther empezó a entrar en calor cuando figuraba el 14 iguales en el marcador. Sus remates a la diagonal obligaron a Nerea y Aida a tener que correr demasiado para defender. Por si fuera poco, Amaranta Fernández empezó a hacer daño en la red, tanto en ataque como en defensa, para conseguir que la dupla catalana se despegara en el marcador. Amaranta y Esther ganaron la primera manga porque estaban más seguras en la arena y porque tenían muy claro lo que saben hacer. Enfrente, la pareja vasca trataba de encontrarse a sí misma, siempre en busca de ese juego agresivo que las caracteriza. Con Amaranta y Esther muy concentradas, arrancó el segundo set. Pero desde el comienzo se vio que algo había cambiado. Aida y Nerea encontraron su momento, peleando hasta la última pelota. Les había costado entrar en el partido, pero ya estaban ahí, poniendo las cosas realmente difíciles a una de las duplas favoritas a la victoria final en Laredo. Las llevaron tan al límite que forzaron el tie-break después de un segundo set de leyenda que se decidió con un espectacular 23-25 para la dupla vasca. En un partido como este, el tie-break lo deciden los pequeños detalles. En la máxima igualdad, cuando nadie parecía dispuesto a arriesgar, emergió la figura de Amaranta Fernández, que decidió el encuentro con un saque envenenado. Esther y Amaranta estaban en la final. Hemos arrancado el primer set con fuerza, sin problemas, hemos ido haciendo nuestro juego y bueno, ha sido 21-15 el partido controlado. Pero a partir del segundo set, pues hemos entrado un poquito más en complicaciones, sobre todo a final de set. Y ellas han jugado muy bien, han jugado impecable. Han ganado el segundo set y hemos ido al tiebreak y ahí ha sido a final de set el decisivo, que ha sido el saque de mi compañera y hemos podido cerrar el partido. Ya en la final será un juego más parecido al que nosotros estamos acostumbrados, porque este último no estamos acostumbrados, es muy diferente, es como cambiar el chip entero y ahora tenemos ganas de jugar un buen partido en la final y darlo todo. La segunda semifinal iba a enfrentar a Clara Lozano y Nazaret Florian con las francesas Richard Placet. Clara y Nazaret han arrancado la temporada en un gran momento de forma. Nadie ha podido frenarlas en su intento de ser las grandes dominadoras de este Madison Beach Volley Tour 2015. Enfrente iban a tener a una joven dupla francesa que ya acudió a Laredo el año pasado. Las galas han evolucionado mucho en los últimos 12 meses. Plantaron cara a las españolas hasta donde les alcanzó el físico. El partido arrancó con Clara y Nazaret centradas en el juego. Nazaret se hizo rápidamente con el dominio de la red, mientras Clara Lozano iba subiendo la intensidad defensiva sin prisas, pero sin dar concesiones. Enfrente, la dupla francesa se esforzaba porque las diferencias no fueran muy grandes. Trataban de encontrar soluciones al juego de las españolas. Pero no hubo forma, Clara y Nazaret no querían sorpresas ni sustos y acabaron con el primer set rápidamente. La dupla Richard Placet trató de meterse en el encuentro tras el parón. Lo intentaron todo, jugaron con remates duros y con dejadas, pero Clara Lozano llegaba a cada esquina para construir el ataque español y rematar con éxito. El segundo set fue por el mismo camino, con Nazaret en plan killer, buscando las líneas con acierto. En poco más de media hora, Clara y Nazaret habían conseguido el pase a la final esperada. Se iban a ver las caras con Esther Rivera y Amaranta Fernández. La gran final iba a hacerse realidad. Era una pareja desconocida, eran unas francesas que no conocíamos y hemos intentado salir a darlo todo porque esta mañana han ganado un partido muy complicado y pensamos que iban a venir bastante enchufadas y desde el principio hemos empezado muy bien y la verdad que estamos muy contentas por cómo hemos jugado. Pues muy motivadas, ¿no? La verdad es que tenemos enfrente una pareja que está jugando a nivel internacional y vienen de jugar europeos, mundiales y bueno, jugar contra una pareja de gran nivel siempre te da mucha fuerza. Después de tres días de intenso vóley playa, llegó el momento esperado por todos, las grandes finales.
La femenina abrió la tarde ante la expectación de 1.500 personas que abarrotaron las gradas de la playa de la pista central de La Salve. Era la final esperada, la que enfrentaba a Florian Lozano con Rivera Fernández. Lo mejor de lo mejor en vóley playa femenino. El partido había levantado una gran expectación. Ambas duplas trataban de leer la estrategia de sus rivales para poder desmontarlas. Los empates se iban sucediendo en el marcador hasta que Nazaret consiguió imponer sus centímetros a los de Amaranta en la red. Era el impulso que necesitaban las actuales campeonas de Laredo para lanzarse de cabeza a por el primer set. Florian Lozano consiguieron abrir una importante ventaja de 4 puntos, 18-14, para poder afrontar con mayor tranquilidad la recta final de la primera manga. En ese momento el partido ya era una gran lucha, con las cuatro jugadoras lanzándose a por balones imposibles. Ninguna quería perder la gran final de Laredo. Una pareja empezó a emerger desde la arena. Nazaret y Clara habían entrado mejor en el partido. Con el paso de los puntos se vio que Esther y Amaranta iban acusando el desgaste de las semifinales. El buen juego de la dupla Florian Lozano y los problemas de la pareja catalana definieron el primer set. Nazaret y Clara se adelantaban para jugar con más tranquilidad en la segunda manga. El segundo set arrancó con Esther y Amaranta conscientes de que no habían desplegado lo mejor de sí mismas en el arranque del partido. Clara Lozano estaba viviendo un momento muy dulce. Era capaz de defender cualquier ataque. Su figura nubló el sol de la mano de Nazaret para aclarar la ventaja que había conseguido la pareja catalana. La igualdad volvía a ser la tónica general en el segundo set, hasta que Nazaret volvió a aparecer. El 20-17 ponía contra las cuerdas a Esther y Amaranta, que no encontraron respuestas al juego desplegado por sus rivales. La presión se sentía en la pista central de la playa de La Salve, ahí donde otras se vienen abajo, Rivera Fernández se crecen. La pareja catalana salvó los tres primeros puntos de partido y acabó llevándose la segunda manga por 20-22. La fuerza mental que había llevado a Esther y Amaranta a conseguir remontar lo que parecía imposible les iba a dar la gran final de Laredo. La pareja catalana consiguió una ventaja de 3 puntos, 9-6, que sería definitiva para ganar la final. Esther Rivera y Amaranta Fernández se proclamaron campeonas de los terceros internacionales Villa de Laredo. Ha sido un partido bastante divertido y duro, porque hemos ido abajo, al final nos hemos llevado el segundo set con 3 puntos de partido para ellas y hemos sabido tener la calma, controlar el viento porque era un partido de viento y hemos sacado este partido, entonces vale doble para nosotras. Sí, hemos sufrido, bueno, dentro de lo esperado porque es un equipo duro, lo sabíamos y sabíamos que teníamos que trabajar bien cada punto y bueno, al final pues la persistencia ha ganado, ¿no? Que es lo que hemos hecho en el partido para llevárnoslo. Laredo es una localidad que respira vóley playa por los cuatro costados y eso se volvió a vivir en los terceros internacionales Villa de Laredo, que envolvieron la localidad cántabra del ambiente mágico del vóley playa. Los asistentes dieron un verdadero espectáculo en la grada y disfrutaron de toda la diversión que solamente ofrece el Madison Beach Volley Tour. La música en directo se encargó de caldear el ambiente mientras que las cheerleaders marcaron el ritmo desde la pista central. Los juegos y las actividades paralelas pusieron la guinda a cuatro días frenéticos donde el deporte se unió con la pasión de los más de 1.500 espectadores que abarrotaron las gradas. En el cuadro masculino, dos encuentros para el recuerdo. Sin aliento dejó el partido entre los hermanos Monfort y la dupla Diego Maía y Germán López. Los cuatro jugadores pusieron sobre la arena las defensas más increíbles, toda la calidad y remates que salían disparados hacia las líneas. Los hermanos Monfort han llegado a Laredo crecidos tras disputar la final en el torneo de Valencia. Lo demostraron en el primer set, donde acabaron imponiéndose gracias a la fiereza de Javier en la red, intratable durante todo el choque 21-19. La victoria y el pase directo a la semifinal fue suyo cuando Germán y Diego empezaron a notar el cansancio físico hacia la mitad de la segunda manga. Los Monfort olieron la sangre y se lanzaron directos a la yugular de sus rivales para estar en sus segundas semifinales consecutivas.
el partido no pudo terminar por una desafortunada lesión de Diego Maia. Manu de Amo y Chema Ariza se adjudicaron un primer set en el que Xavi Folguera y Abel Bernal no desplegaron su mejor juego en ningún momento. Chema encontró la manera de hacer daño a Abel en la red, mientras que Manu se encargaba de mantener a raya los duros remates de Xavi Folguera. Así, la dupla malagueña se llevó la primera manga 21-11. El partido fue creciendo en intensidad con el paso de los minutos y con la llegada como un tranvía del juego explosivo de Xavi Folguera. Los empates se sucedieron en el marcador hasta el 24 iguales. Ahí apareció la solidez de Manu, que con un gran remate consiguió la ventaja necesaria para hacerse con la victoria y el pase a semis. La primera semifinal masculina enfrentaba de nuevo a los hermanos Monfort, con Fran Tomás y César Menéndez grandes favoritos en Laredo. Javier y Vicente Monfort ya habían dado la sorpresa el sábado al ganar a Fran y Curro y obligarles a pasar por el cuadro de perdedores. Fue el primer gran partido en Laredo y todo el mundo esperaba con expectación este segundo enfrentamiento. Desde el comienzo se vio que el partido iba a ser de los importantes, de esos en los que se ven jugadas espectaculares. La igualdad, como no podía ser de otra manera, fue la tónica general desde el primer momento. El primer set arrancó de manera espectacular. Vicente Monfort puso en marcha su particular máquina de defender para llegar absolutamente a todo, mientras su hermano Javier atacaba como un león la red para hacer mucho daño a Fran y César. Pero la dupla Tomás Menéndez ha dado un paso adelante esta temporada y ya son habituales en el circuito World Tour. Han madurado y aguantan muy bien los momentos complicados. Contrarrestaron el derroche físico de los Monfort con tranquilidad, ajustaron los problemas en defensa para empezar a crecerse con el avance de los puntos. Marcaron el paso en los momentos más importantes del primer set para tomar ventaja y afrontar con más calma la segunda manga. A pesar de ir por detrás en el marcador, los hermanos Monfort no se acobardaron y siguieron con su estilo de juego siempre al límite. César y Fran aguantaron el envite hasta que el partido se convirtió en un toma y daca de jugadas increíbles. Si César rompía el balón con sus remates, Vicente volaba sobre la arena para permitir el ataque de su hermano. Los Monfort levantaron hasta 3 puntos de partido para acabar llevándose la segunda manga por un ajustado 22-24. El tiebreak iba a decidir quiénes eran los primeros semifinalistas en la pista central de Laredo. César Menéndez se hizo enorme en la red durante los primeros puntos, a pesar de los esfuerzos de Javier Monfort para evitarlo. En esos momentos decisivos, César marcó el camino hasta la gran final de los terceros internacionales Villa de Laredo al ganar el tercer set 15-10. Que había que salir a morder y ventaja que cojamos, no relajarnos, y porque si le damos ventaja a ellos, juegan muy bien, luchan hasta el final y se ha visto ahí. Y nada, lo hemos hecho así y no ha salido bien y muy contentos, muy contentos. Hay que jugar como esta mañana, que estuvimos aguerridos en el campo y nada, finalmente pues que gane el mejor. La segunda semifinal masculina nos iba a dejar un gran duelo de los hermanos de Amo. Io junto a Nacho Batallán y Manu al lado de Chema Ariza. Los cuatro se veían las caras en un duelo a vida o muerte. El calor subió en la pista central de Laredo al mismo ritmo que los puntos. Chema y Manu empezaron mucho mejor, más metidos en el partido, conscientes de lo que se estaban jugando una plaza en la gran final. Empezaron a abrir un pequeño hueco gracias a la capacidad de Chema Ariza para leer los movimientos de Batallán. El malagueño conquistó las alturas para coger una ventaja que al decaer iba a ser definitiva. Y hoy Nacho estuvieron desaparecidos a lo largo de todo el primer set, pero reaccionaron cuando de repente se vieron contra las cuerdas. Con el 20-16 en el marcador, la dupla Batallán de Amo despertó de su letargo. Consiguieron reducir la desventaja hasta el 20-19. Pero era demasiado tarde, el primer set ya había volado. Lo decidió Chema en la red ante el bloqueo de Batallán, insuficiente para frenar el seco remate del malagueño. Manu de Amo y Chema Ariza habían empezado ganando la batalla psicológica, pero todavía quedaba mucha guerra por delante. Cada punto se convirtió en un combate que había que ganar para seguir vivo. El 10 iguales dio paso al 11 y así hasta que Io de Amo asume la responsabilidad para marcar la diferencia con un arriesgado saque directo que rozó la línea. Era el 13-12, la ventaja que Batallán y De Amo necesitaban para coger aire y forzar el tie break. Con esa ventaja de un punto llegaron Io y Nacho al 21-20. De esta manera emergió Batallán para asegurar el segundo set y continuar con vida en semifinales. De nuevo decidiría el tie break.
Chema y Manu habían empezado ganando. La guerra psicológica en la primera manga de Amo Batallan habían cambiado las tornas para llegar con la moral por las nubes a los momentos decisivos. La confianza hizo renacer a Io de Amo y poner una ventaja que fue definitiva con el 13-8. De Amo Batallan iban a jugar su primera final de la temporada 2015 del Madison Beach Volley Tour. Pienso que la carga de partido que llevamos por el poder perdedor nos ha influenciado al principio del primer set, que ellos han entrado como un vendaval y a nosotros nos ha costado mucho entrar en juego, y somos dos parejas que entrenamos juntos prácticamente cada vez, entonces nos conocemos mucho, aquí no hay sorpresa ninguna, así que en el momento que uno esté físicamente por encima está claro que sí va a llevar el primer set. Está claro que fuimos evolucionando de menos a más, tanto en las semifinales como en los principios de los partidos, y esperamos que nos salga un buen partido y sobre todo divertirnos y hacer lo que nosotros sabemos. Tras el espectáculo de la final femenina llegó el momento de que los chicos saltaran a la pista. El gran duelo de Fran Tomás y César Menéndez contra Nacho Batallan e Io de Amo iba a cerrar a lo grande los terceros internacionales Villa de Laredo. Empezaron muy fuerte de Amo Batallan. La dupla hispano-argentina dominó el circuito el año pasado. Io de Amo arrancó a lo grande, salvando con suavidad los peligrosos bloqueos de César Menéndez, un especialista en desquiciar a sus rivales en la red. La pareja hispano-argentina alcanzó rápidamente una clara ventaja de 7-4. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Fran y César se pusieron las pilas en defensa para arañar cada punto y conseguir empatar a 8 iguales. Las molestias de Fran en el tobillo y el gran nivel de Io de Amo iban a ser decisivos en el partido. La dupla hispano-argentina sabía que la tranquilidad que da jugar la segunda manga sin tanta presión puede ser vital. Batallan se hizo grande en la red, rematando lejos del alcance de César y Fran. Gracias a su juego rápido y agresivo, Io de Amo y Nacho Batallan se llevaron el primer set 21-15 ante Fran y César, que aún no habían despertado. La dupla hispano-argentina arrancó el segundo set cargado de moral tras el espectáculo del primero. De Amo seguía multiplicándose en el fondo de la pista para llegar a todo, mientras Batallan había conseguido crear dudas en César y Fran. Incapaces de desplegar su juego, Tomás Menéndez pelearon por mantenerse vivos en la final a base de garra e inteligencia. Fran Tomás robó un par de puntos para impedir que la ventaja fuera definitiva en el 10-6. Pero el partido ya estaba decidido. A pesar de los esfuerzos de Menéndez Tomás por reducir las diferencias, de Amo Batallan iban a hacerse con los terceros internacionales Villa de Laredo y revalidar así su título de campeones. Pues la verdad que mucho mejor de lo que esperábamos. Llevamos una buena carga de partido y la verdad que de un principio el ver a toda la gente, el ver este ambiente, el ver este sitio tan histórico para Bolí Playa, la verdad que nos ha hecho sentirnos bastante ligero y se nos ha ido la verdad la pesadez en un momento. Hemos empezado muy fuerte, ni nosotros mismos esperamos estar físicamente tan bien como hemos podido aguantar la final, y muy contento con el ritmo que hemos impuesto, que no lo hemos dejado respirar. Para nosotros es un lujo en un lugar, como dice mi compañero, con tanta historia de vóley playa, venir y llevarnos el título. Nos costó bastante, empezamos regular el campeonato, pero bueno, supimos ir levantando nuestro juego, mejorando y volviendo al ritmo que teníamos antes, y eso nos hizo llevarnos la final. El circuito nacional ya ha atravesado su ecuador y los jugadores afilan los dientes en la disputa del deseado título de campeón de España. La próxima parada del Madison Beach Volley Tour serán los segundos internacionales de Tarragona, en estrecha colaboración con los Juegos del Mediterráneo de 2017. Una unión que anuncia un torneo único del 6 al 9 de agosto en la playa de la Rabassada. ¡Nos vemos en Tarragona!